hablando. Aquí pasa algo normal. Está pasando algo normal. Estamos con la subdirectora de la preparatoria Tajimaroa. Su nombre, por favor. María del Carmen Martínez Álvarez. Muy bien. Ella nos va a explicar las actividades a realizar con motivo del 40 aniversario de la preparatoria aquí en Ciudad Hidalgo. Sí. El 21, hoy para empezar, hoy 26 de octubre tuvimos visita de algunos kinders. Los muchachos les hicieron algunos eventos y les dimos un lonchecito en la mañana. El 28 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, va a haber eventos deportivos. Nos visita las escuelas preparatorias hermanas de Zacapu y Sinalbécuaro y Huetamo. El 31 de octubre habrá una carrera atlética a partir de las 8 de la mañana, luego concurso de ajedrez, concurso de dominadas individuales y pares, concurso de catrinas, carrera de burros, concurso de perros disfrazados, puerco encebado. Esos serían los eventos del 31 de octubre. El 3 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, también se realizará el stream. Y por la tarde habrá un desfile caravana por las calles de la ciudad. El 4 de noviembre tendremos una misa de acción de gracias en el templo de San José a las 8 de la mañana. Y después en el hemiciclo habrá un acto solemne a las 10 de la mañana. El 7 de noviembre habrá un concurso de canto. El 10 de noviembre un concierto de exalumnos que se han destacado en canto. Y también por la tarde habrá un concierto con la señorita Rocío Vega en el Jardín Municipal. El 11 de noviembre habrá concurso de oratoria, haiku y declamación. Y el 13 de noviembre habrá una charreada en el lienzo charro María Quirós. Por lo pronto, esos son los eventos que tenemos programados. Habrá también en el transcurso del mes de noviembre conferencias que se irán programando también durante el mes. Muchas gracias. La entrada a la charreada, ¿puede entrar cualquier persona o nada más alumnos a los eventos? No, cualquier persona. Muy bien, gracias. Sí, gracias.